¿Qué onda, amigos? Estamos en Paseo Interlomas. Venimos a comprar una pila. Luego venimos a comer a la pista de hielo. Un cinito al ratito también. Sí. Algo súper relajado, que hemos tenido muchísimo trabajo. Estamos súper estresados, entonces, a tranquilizar toda la vida. Sí, la verdad, ya hace falta. Ahora vamos a Chilimbalam. Cuéntanos qué vas a hacer. Comerme unas papas preparadas antes de mi viaje. A ver, dame. Sigo a dieta, lo juro. Vamos a entrar a ver Despicable Me. ¿Cómo se llama en inglés, Bernardo? My favorite villain. ¿Cómo dije? My favorite villain. Vamos a ir a comprarnos unas palomitas y unas baguettes, ¿qué se te antoja? Fotos. Acabamos de salir de la película, está súper, súper cute. ¿Te gustó? Sí, está súper divertida, la verdad, muy buena. Sí, la verdad, como que me encantan esas feel good movies, que sales todo como feliz de la vida. Ya vamos a cenar, los gordos. Ya acabamos de comer y ahorita me convenció Marisol de ir a patinar sobre hielo. Yo la última vez que fui a patinar en hielo fue hace como 5 o 6 años. Tampoco es que yo he ido a patinar hace poco. No me llevo años. Ahorita van a ver mi expertise. Amigos, me está costando muchísimo trabajo hacer esto otra vez. Hace añales no patino en hielo. Añales. Ahorita una niña chiquita de los sueños, Bernardo y todos trocos. Y yo, no manches, ve la chiquita toda pro y sí, la niña así neta dio una vuelta así, cabrón, la pirueta en la madre. Y una de esas sillas, ya lleva. Eso fue todo, estamos en Paseo Interlomas, donde mereces estar, la pasamos muy bien. Fuimos al cine, fuimos a patinar, dimos la vuelta, comimos más y comimos otra vez. Bernardo se cayó. Caí, estuvo muy padre, la hicimos verdad. Ejercicio. Hicimos de todo, la verdad. En la descripción les dejo todas nuestras redes sociales y también las de Paseo Interlomas. Y los amamos. Bye.